Buenos días, Enrique. Buenos días. Te llamamos Ernesto, ¿eh? Te llamamos Enrique ya. Enrique, buenos días. Estamos en Utiel y tú eres zahorí. Sí. Entonces, si buscas saber qué significa zahorí, parece ser que viene de una palabra árabe que significa iluminado, ¿no? Alguien que tiene la luz para encontrar el síntoma del agua en la tierra. En la tierra. Explícanos tú qué entiendes por ser zahorí, ¿no? Esto es una cosa que, por lo que sea, te sale de nacimiento. Según mi padre, ya lo tenía. Nos ha salido a un hermano y a mí. Y vamos, marcamos terrenos donde quieren hacer pozos. Y asegurar, nunca se puede asegurar el agua. Pero llevas un 80% de que garantizas que sale agua. Te hace una perforación en un terreno y si lo hace donde marca, tiene un 90% de que saques agua, ¿no? A no hacerlo en el sitio ese, que puede sacar agua, pero muy poca cantidad. Eso es una sensibilidad, porque tú me has dicho de que tus nietos, ¿no? ¿Tus nietos tienen don o ya has visto que tienen don? Tengo ¿Le has llamado don? Sí, tengo un nieto que lo ha sacado. Hasta ahora esperamos que lo siga y siga lo mismo que nosotros. Pues explica qué es lo del don. ¿Cómo le explicarías a alguien cómo es esto de tener el don de ser iluminado para ver el agua debajo de la tierra? Esto, pues tenemos unas varillas que toda la energía que pasa por bajo tierra la marcas. Puede ser corriente de aire, de gases. Hay una tierra que llaman así negra, que marca gases, que no es agua, pero también lo marca. También lo marca, ¿eh? Entonces, por eso nunca puede decir seguro que es agua, porque te puede salir unas margas que le llaman, que a nosotros, según entendemos nosotros, son de la tierra que ha dado vueltas, el movimiento de tierra, eran regueros, antiguamente ríos que pasaban llenos con agua y ahora no llevan, que se han tapado, se ha hecho cieno y suelta unos gases que los marca. Marca la energía, esto al final sí, tú con estos elementos marcas energía, ¿no? Marca energía que camina. Camina. Si no camina, no lo marca. O sea, podemos estar encima de un lago y no marcar nada. Exactamente. Ahora sé, es un lago que no tiene salida de agua. Pues te sales del lago y si tiene una salida, la encuentras, porque camina. Si no hay ninguna salida, no te marca, aunque haya agua. O sea, que si vamos encima de una barca en un lago, si la dejamos parar, no marcamos. No marca. Pero si nos movemos, te marca, porque caminas. Ahora pasa un cable de luz eléctrico por bajo la tierra y están gastando energía de ese cable, te lo marca. Si no gastan energía, no marca. Aunque esté el cable, no marca. ¿Tú cómo empezaste a darte cuenta que tenías ese don? Esto, yo desde muy pequeño estoy trabajando haciendo pozos, galerías bajo tierra con mi padre, y mi padre lo marcaba. Y luego ya mi padre dice, prueba tú a ver si te marca. Y entonces yo, a probarlo, pues también me marcaba. Y tengo un hermano mío que también le marca. Mariano. Nos marca a los dos. Y en cambio, todos los otros de mi familia han mirado y hasta ahora no les marca. Entonces, hay una gente que puede tener, digamos que puede estar iluminado, es decir, que tenga el don, y hay otra gente que no lo tiene. Y ¿tú qué sientes cuando notas la energía con la herramienta esta? Vamos, yo simplemente llevo la varilla y pienso lo que estoy buscando. Tienes que a conectar, por decirlo, ¿no? Exactamente. Yo busco el agua y le pregunto a la varilla que quiero buscar agua. Y entonces cuando pasa una energía, me la marca. Luego lo que hay que buscar es el centro de esa energía para si hay que hacer el pozo. Si no lleva agua, lleva muy poca, marca muy poco. Si marca más, es porque lleva más energía, más fuerte, puede llevar más agua.
Si llegas ahí y marcas muy poquito, dices, esto es un resbaladero, un escape de algo, pero no es para hacer un pozo. ¿Cómo marca? Ahora luego lo veremos, pues lo enseñarás, pero... Ahora marcaremos, iremos, miraremos a ver en una corriente que tengo ahí y lo marcaremos. Estas varillas son de metal. Luego tenemos... ¿Es cobre, no? Sí, de cobre. Y luego tengo unas que son de olivera. ¿Por qué olivera? La olivera es porque es un árbol que está verde todo el año y es muy bueno, tiene unas ramas muy buenas para hacer las varillas y muy sensible. Es muy buena la olivera para marcar. Hecho todo, ¿no? Sí, ¿sabes? Y luego tenemos estas, que estas se abren y te marcan la dirección de las corrientes del lado que vienen, que van también muy bien las varillas. Porque, luego tenemos el péndulo, que el péndulo también te marca la corriente, más te dice la pizca más o menos la profundidad que marca la corriente. La profundidad. Sí. Y las varillas a mí me marca también la hondura. Hay gente que no le marca, hay gente que le marca la hondura. A mí me la marca. Pizca más o menos igual que el péndulo. ¿Eh? Exacto tampoco es. Porque pero suficientemente aproximado. Aproximadamente. Para ganarse la vida como tú te la has ganado tú, tu padre y tus hermanos. Normalmente el péndulo, igual que las varillas, te marca a la altura que ha subido el agua. Ah, cuando sube el acuífero, ¿hasta donde más alto ha subido? Vamos, si ha llegado el acuífero a 100 metros de altura, pues llega a 100, ahora bajo las aguas y está más hondo. Entonces el agua sube y baja, depende de la lluvia, depende de la temporada. El péndulo marca el más alto. Sí, vamos a ver, si el agua ha llegado a los 20 metros, él te marca hasta los 20 metros. Igual luego el agua está a 20 metros más abajo, pero porque ha bajado los acuíferos. Pero en años de aguas puede subir a esa altura. Con lo cual, lo que te marca es, a partir de 20 metros hay agua. Ha habido agua. Porque los gases suben hasta esa altura. La energía sube a esa altura. Y por eso te marca a esa altura. Porque ha subido a esa altura. No quiere decir que esté el agua ahí. Igual está ahí o está más honda. Si los años vienen de sequía, y como menos sabes que han bajado las aguas, entonces no van a estar ahí, van a estar más hondas, pero ahí ya ha habido agua. Entonces, de ahí para abajo, ya el terreno tiene que, de la máquina cuando lo haga, tiene que notar que ha cambiado el terreno. Cambio de terreno, de piedra, gravas. Si no, es que estás equivocado. Estás. Entonces, además, las máquinas y los que van con la máquina tienen que saber, ha hecho cambio a tantos metros. Y seguro que lo hace esos picos o menos esos metros, hace cambio el terreno. Entonces, o puede salir agua, pero ya has hecho cambios, sabes que ahí ha habido agua. A partir de ahí ha habido agua antes. Y podemos encontrar. Entonces, si ha habido agua antes, puede salir más, tiene que salir más abajo, normalmente. Claro, si llegas a las margas, te saldrán margas. Y si sigue marcando, o hay agua más abajo o hay más margas. Y cuando se acaben las margas, si ya no marca, es que son gases. Una vez se salen los gases, ya no marca. Vale. ¿La marga por qué es importante en este caso? Las margas es que hay terrenos, que es lo que yo digo, que lo tenemos, vamos, de según los pozos que se han hecho ya calculado, va en zonas que son impermeables. Y ahí, antiguamente había ríos que se han tapado, pero antiguamente llovía mucho más que ahora. Al llover más, había más riachuelos de agua, más salidas de agua. Entonces, antiguamente, a lo mejor eso era un relleno, un hondo, y pasaba riachuelos de agua. Ahora, todas las montañas se han rebajado, se ha hecho un llano, y hay un hondo que pasaba un riachuelo, pero ahora ya no pasa. El gas que quedó, eso sigue marcándolo. Tú has dicho de que estaban las que tienen forma de I, las que tienen forma de L, sí, de metal, cobre en este caso, sí, y de...
y de olivera. Y de olivera, que también has dicho podía ser de avellano. Sí, ¿no? De avellano. De y luego estaba el péndulo. El péndulo. Una pregunta te quería hacer yo. Si yo tengo el don, ¿puedo captar, digamos, que el sentimiento del agua, que a mí me gusta llamarle, con cualquiera, o a lo mejor funciono con unas y con otras? Igual a usted le funcionan unas y otras no, o les funcionan todas. A mí en este caso me funcionan todas. ¿Eh? ¿Por qué? Pues no lo sé por qué será, pero... ¿A tu padre también? A no? Mi padre estas varetas no le iban. Estas no le iban. En cambio a mí me van, a mi hermano también. ¿Eh? A mi padre no le marcaban. A mí me marcaban corrientes que a él no le marcaban. En cambio a mí sí. Yo he hecho en las que yo he marcado y en las que he hecho mi padre y vamos, que hemos sacado en una y en otra. Cada uno con un sistema. Es un sistema. Él siempre marcaba los metros con el péndulo. Yo los marco con el péndulo y con las varetas. ¿Eh? Lo mismo lo marco con estas varetas de metal que con las de olivera. Te marco los metros. Y te marco los metros. Yo cuando miro, marco los metros con las tres cosas. Si me coinciden pisco más o menos lo mismo, es muy raro que no saque agua. Entonces, me estabas comentando que a tu nieto le estabas poniendo para que tuviera sensibilidad, para ver si la tenía, ¿no? Yo espero que... Yo estoy de que él tiene... Y si tiene... Si tiene, pues a lo enseñaré a usar las varetas. Eso que te quería decir yo. ¿Cómo se enseña? O sea, hay que la sensibilidad una la tiene y tiene que ser enseñarle a que entienda su sensibilidad, ¿no? Es enseñarle de que vaya practicando, que vaya probando con las varetas, a ver cuál le da más, a las que le va bien, las que no le van bien, porque a todos no nos van todas las varetas bien. Pues eso, si en teoría es un sentimiento, algo que siente la persona que lo usa, ese sentimiento, hasta que no lo conoces, no lo podrás dominar, ¿no? Es que tendrás que ir... ¿Cómo lo hiciste desde pequeño? Empleándolo. Yo, a mí, mi padre, cuando me dijo que probara y tenía, pues fui probando con el péndulo, lo primero con el péndulo, luego con las varillas, y practicando y probando de una manera, de otra, a poco, hasta que le vas cogiendo el aire, y luego comprobando cuando haces un pozo a la profundidad, cuando está la máquina, yo miro en la parte de un lado, en la parte de otro de la máquina, si me marca lo mismo, si me da la misma hondura, si ha bajado, porque si la máquina pasa de los metros que yo digo ya, a ver si me sigue marcando, es porque está más honda el agua. Mientras me marque, es que está el agua ahí. O el agua o el gas, lo que haya, lo que marca. Si no llegas para abajo, no lo sabes. Entonces la máquina tiene que seguir para abajo hasta que llega. Exactamente. Y entonces tú compruebas lo que te está engañando, la varilla o lo que tú vas comprobando con las varillas. A los metros que te ha salido y a los metros que ha hecho el cambio, como que ya ha bebido agua, pero ahora no había. ¿Cuántos pozos has marcado tú? Pues tú, yo, ya tú te has ganado la vida con esto, ¿no? Hombre, yo he hecho muchos pozos a mano, luego con la máquina, y ahora he marcado ya muchos pozos. Este año llevamos 2 años que marcamos pocos porque está con el tema de este, que no podemos salir a trabajar. Ahora, como ya estamos vacunados, ¿no? A ver si ahora esto ya cambia y nos dejan salir, porque tenemos varios preparados para hacerlos, para granjas y para campos. Y como hay gente que no se lo cree, que dice que es para ciencia o que no es científico, y tú habrás tenido alguna anécdota, ¿no? No, hombre, mire, nosotros, mi padre y yo, hemos hecho pozos donde han ido los ingenieros, han marcado y no han sacado agua. Y nosotros hemos sacado. No en un sitio, en varios sitios. En sitios que han, fincas que han ido los ingenieros, han dicho, no haga pozos, que aquí no tiene agua. Nosotros hemos ido y hemos hecho pozos y hemos sacado agua. ¿Qué han dicho los ingenieros? A ver, los ingenieros, nosotros llevamos un ingeniero, que es el que nos hace los papeles de los pozos, los permisos. Y él va, dice los terrenos, pero luego voy yo a marcar, y donde yo digo, donde hacemos el pozo. Vamos, que el hombre confía con nosotros, ¿sabes?
por algo será, porque él dice los terrenos que hay, pero no dice el sitio donde está el agua. Él te marca, aquí hay terrenos de capas de arcilla, de capas de esto, capas del otro. Que puede haber agua. Puede haber agua porque hay piedras ahí, pero él no te dice seguro que hay agua. Vamos, ni te marca la corriente. Claro. Te dice las capas que hay de terrenos. Porque lo importante es gente que dice de que bueno, que esto es, que es mentira o que la gente, sí, que no es verdad. Pero claro, si no es verdad, ¿cómo es que se marcan tantas, no, tantos pozos? ¿Cómo es que hay personas que se ganan la vida y hay personas que se la pagan? O sea, sí, que pagan hacer un pozo, ¿no? Yo siempre lo he visto como que dicen que bueno, pues el médico cuando ve el síntoma de la gripe no le hace falta un análisis para saber que tiene, ¿sí?, tiene gripe, sino lo sabe. Sabe. Vosotros, yo me lo imagino que es lo mismo, ¿no? Que veis el síntoma del agua y lo reconocéis y no te hace falta un análisis geológico para saber que hay agua. Vamos a ver, nosotros según el terreno, vemos según los terrenos y lo que marca y si hay ya pozos, porque vamos a sitios que no hay pozos siquiera hechos. Y pisca o menos de donde viene el agua y eso, nos dijimos un poco y decimos, oye, pues tiene un 90% de que sea agua. Exacto, nadie se le puede decir porque puede ser gases, puede ser una sima. ¿Qué pasa? Que antes ha llevado agua, ahora no lleva, porque eso ha pasado. Hay pozos que llega a la sima y baja la herramienta, ¡pum! Oye, pues hemos encontrado un fallo aquí de un metro, de dos metros, y sigue para abajo el pozo y se saca un chorro de agua de categoría. Y hay pozos que no ha salido agua. Era una sima que en tiempo abajo la lleva agua, ahora lleva gases, que es lo que te marca, y no ha salido. Claro, no puedes decir nunca que es segura, pero llevas una idea bastante lógica y bien. Porque de hacer el pozo a un sitio que no marca nada, hacerlo donde marca, tienes muchas probabilidades de sacar más agua que no, en un sitio que no marca. El trabajo es el mismo. Es el trabajo, es el mismo. Hacerlo ahí que hacerlo aquí. Entonces la gente, antes de hacerlo, si lo mira y marca, yo he ido a sitios que no han marcado y les lo he dicho claramente, aquí no marca, usted si quiere hacer pozo, si no, pero yo no lo haría. Yo no, si no marca, no marca. En cambio hay sitios que marca dos o tres corrientes y el dueño dice, ¿en cuál la hacemos? Ah, usted, esta marca muy bien y aquella también, usted hágalo ahora en la que usted quiera. ¿Eh? ¿Tú qué le dirías a la gente que no se lo cree? Que no se lo cree. Eso... Para decirle, vale, no te lo crees, pero... Mire, yo soy de una manera de ser que yo... A la gente, cada uno es libre de creer en lo que quiera. Que quiere creer, bien. Que no quiere, pues no cree. Pero, vamos a ver, si una gente que a mí me llama que le mire, tiene que creer. Si no, vale más que no me llame. Claro. Porque si voy y no cree, pues ¿para qué quiere que vaya? Es una cosa, vamos, yo la veo así. Si yo voy a un terreno, porque a lo mejor viene un señor que quiere comprar una finca. Y oye, mire, quiero que me mire que hay agua. Si no cree, vale más que no venga. Porque si yo voy y le marco agua y no cree, igual no le sale porque no cree en mí. Son cosas que hay que tener el eso de decir, pues oye, llamo a este señor para ver si me mira agua. No, es si como... El que va al médico, si no cree los médicos, ¿para qué va a ir al médico? Aunque esté malo. Yo me quedo con que vosotros tenéis la sensibilidad y el estudio, porque al final la experiencia es un estudio, de ver el síntoma, y me gusta esa palabra, del síntoma del agua en la tierra, o cómo la tierra te está indicando. Y para eso tú necesitas esto que te hace de transmisor para que tú digas. Exacto. Para entender dónde ese sentimiento del agua, lo entiendes tú gracias a esto. Había una cosa curiosa, que como esto es tan antiguo, hasta el 1600 la iglesia decía que esto lo había, que las varillas las movía
¿El demonio? El demonio. Y hasta que hubo un jesuita que dijo, hombre, el demonio está moviendo demasiadas varillas. Vamos a pensar, ¿no? Y entonces se pusieron los curas a también a trabajar esto. De hecho, yo he conocido a tres misioneros que en África, pues lo que te estaba comentando antes, eran, sí, no me enseñaron nada, pero sí que eran zahorís, ¿no? Y hablando con ellos me decían que sí, que hay en Tarragona hay un santo, que le llaman el Santo Maggi, sí, que decía que también era zahorí y que, sí, cuando encontraba el agua, ese no hacía el pozo, metía un bastonazo y hacía falta de no hacer el fruto. Sí. Y, pero también estos curas decían que Moisés fue el primer zahorí, ¿no? Que el primer zahorí demostrado era Moisés. Tú lo que acabas de venimos de ver, esto has hecho como Moisés, has encontrado agua, sí, con las tres varillas, ¿no? Y has sacado la profundidad del péndulo. El péndulo. ¿Puedes explicar ahora tranquilamente cómo sacas tú la profundidad con el péndulo? Porque allí lo hemos visto, pero sí. Ahora sí, para ya acabar, la fe de Moisés. Esto lo pones y al péndulo le dices que le te diga los metros de profundidad que le tiene. Le preguntas tú, te concentras, sí, tú para, sí, preguntarle. Tú le tienes que preguntar al péndulo lo que quieres. Tú le preguntas al péndulo que te diga los metros de profundidad que está, antes tiene que marcarte la corriente. Luego, hemos marcado como antes. Sí, te marca la corriente. Luego le preguntas los metros que está. Y él te da vueltas. Cada vuelta es un metro. Dicho de manera, ahora, por mucho que le preguntas tú. Tú tienes esa conexión. Sí. Tu mente, el agua de abajo, el sentimiento del agua, vamos a decirle así, sí, y el péndulo, y tú le dices, ¿a cuánto estás? ¿A cuánto estás? Y cuentas las vueltas. Sí. Hay una película española que se llama El Sur, que está, el hombre es un zahorí como tú, sí, y lleva a una niña detrás. Sí. Y le está contando, y como él se descuenta, la niña le va, cada vez que ve una vuelta, le pone una moneda en las manos. En la y mano. Cuando termina, cuenta, le dice lo mismo, ¿no? Cuenta las monedas, ¿no? Sí, pescamos menos, lo mismo. Entonces, te calculas cada vuelta, una vuelta, dos vueltas. Cada vuelta es un metro, pica más o menos. Y cuando llega ahí, para. Se ha dicho, está contado 20 vueltas. Lo hemos visto ahí. Es 20 metros. Entonces, da a entender que el agua ha llegado a esa altura, a los metros esos. Que ha llegado, a lo mejor hace 10 años, o 5, o ahora está. Depende de las lluvias, cómo hayan subido o hayan bajado. Y ahora la tenemos a 30 metros, ¿no? Lo que hemos visto. Exactamente. Entonces, ahora el nivel está sobre 30 metros. ¿Eh? Ahora a lo mejor se tira unos años y no llueve, y ese nivel baja 2, 3, 4 metros. Igual que si llueve, pueden subir 3 o 4 metros. El agua sube y baja, depende de las lluvias, del tiempo, como vaya. Y si esto que está a 30 metros y la rambla está, si la ponemos a nivel, estamos más altos, ¿no? Por eso es, el agua igual sube que baja. Ella va buscando su beta por bajo. Igual llega un alto y dice, uy, en este alto cómo va a haber agua. Igual está, sí, más cerca en el alto que en el hondo. Eso le pasó a Moisés, que pues se la encontró, ¿no? ¿Sabes? Eso depende. El terreno encuentra la salida, el agua. Igual sube que baja. Si encuentra un tope, igual se baja o se sube. ¿Sabes cómo les llamaban al final? Si los árabes llamaban iluminados a vosotros, ¿no? Los cristianos nos llamaban los brujos del agua. Los brujos, ¿no?, del agua. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por por enseñar. Igualmente, muchas gracias a todos. Pues nada, ¿no? Vamos a ver cómo lo haces. Ya que me has dejado que pruebe esto, yo voy a probar, ¿no? Sí, sí, puede usted probar. Bien. Sí, así. Te pongas así. Mire, nada más que las coja así. Mira. Lleva la varilla, ya voy a hacer así, así. Vale, pues venga. A ver. Así. ¿Lo llevo bien? Sí, ahí, así. Venga, a ver ahora si vamos a caminar despacito para encontrar la corriente. Aquí ahora ya empieza a marcar, mira. Si se te abre... Mira, esa es la corriente, la dirección que lleva la corriente. ¿Lo ves? A mí empieza esto... Mira. Ahora para... Conforme mira. Camina, ¿ves? Mira. Ahora, una vez se pase... ¡Ojo! Ya vuelve, ¿ves? Ya se ha pasado. ¡Mírame! ¿Eh? ¡Mírame! ¿Eh?
Hola. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hace? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sigue para adelante y no se baja? Ya se tenía que haber bajado. Esto. Ahora baja. Ahora baja. Vamos a hacer lo tuyo. Hazlo tú, hazlo tú. Mira. Esta varilla de metal. Mira. Ahora vamos a entrar a la corriente. Mira cómo se le... Vas para atrás y mira cómo se levanta. Mira. Cuando se llegue a la... que me paso de la corriente, se baja. ¿Ves? Echo un pie, se sube. ¿Ves? Nada más echar el pie, se sube. ¿Ves? ¿Eso podemos hacer los dos juntos? A ver qué pasa. ¿Eh? ¿Lo podemos hacer? A ver. Pie? Venga, va. ¿Así? Ahí, sí. Mira. Nada más que echar el pie, mira, un poquito más adelante. ¡Oh! ¿Ahora para atrás? Quita el pie. Eso. Los brujos del agua. Mira. Caminas. Cuanto llegues, ya se ha bajado. Echa para atrás, echa un poquito para atrás. Hazlo tú. ¿Ves? Esto no, no hay que... Mira. Ah, tú no mueves nada, eso está claro. ¿Ves? Te sales, se baja, sube. Entonces, ahora mira, le preguntas, ¿de qué lado viene el agua? Mira, mira. Viene de arriba. Te pones aquí, ¿de qué lado viene el agua? Mira, más despacito. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque el agua va así. Cuando te pones así, empuja la varilla y sube más rápido. Entonces sabes que el agua viene de allí. ¿Eh? La dirección la sabes así, ¿no? Claro. Entonces, ahora llegas, estás así. Le preguntas, ¿me puedes decir los metros que está esta corriente? Sube. Cuando está arriba, le preguntas, ¿me puedes decir los metros que está de Honduras? Y empiezas a contar. 21, 22, 23, 24. A los 24 se ha bajado. Ahí es donde empieza el agua. De ahí para abajo está el agua. Es muy raro. Los brujos del agua, sí, ¿eh? Es muy raro que no salga. ¿Eh? La herramienta de Olivera. Llega a la corriente. Mira. Echa el pie. Sube. Ahora te pones aquí, le preguntas, quiero que me digas los metros de profundidad, sube, ahora empiezas a contarle, 1, 2, 3, 17, 28, 29, antes ha dicho 23 y ahora 29, aquí está 29, pica más o menos. Se llevan un par de metros, tres, que eso no es un metro. Es buena. ¿Estás? Luego, si el péndulo te marca lo mismo, es muy raro que esos metros no te salga el agua. ¿Te vas a ir el péndulo? Porque te... Sí. Le preguntas, en el péndulo, ¿me puedes buscar corrientes de agua, por favor? Esta es la corriente de agua que marca el péndulo. Ahora le preguntas al péndulo que te diga los metros de profundidad. Señor péndulo, ¿puede decir los metros de hondura que está esta corriente de agua?
el péndulo se para. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 metros. 23, 29, 32, ¿no? Sí. Vamos, que van bien caminados. Pisca más o menos. Ahora le dices, señor péndulo, ¿qué cantidad de agua puede llevar a esta corriente? ¿Estás pidiéndole el caudal? Sí. ¿Eh? Está quieto. Ahora empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son 11. 11 vueltas. Ponle el 12. Está unos 12.000 litros, 13.000 litros a la hora. A la hora. ¿A la hora? Sí. Ah, a la hora. Sí. A cada vuelta, sí. 1.000 litros. Sí, por ahí. ¿Estás? Y pisco más o menos, se amarra muy poco. ¿Y tú qué sientes? Y luego, ahora tú. Eso te he preguntado. Ahora está así y le dices, ¿eh? Dice, señor péndulo, ¿esta agua es buena de beber? ¿Eh? El péndulo se venía a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Es buena. ¿Por qué? Porque te da vueltas. Si no es buena, no te da vueltas. ¿Pero cuántas vueltas tiene que dar? Te da 5 vueltas, 4 o 5 vueltas, que es buena el agua. ¿Y si no te da ninguna vuelta? Es que no es buena de beber. Es salado. No es buena. Esto sí que es brujo el del agua, ¿eh? Aquí acabamos de asustar a más de uno. Escucha, ¿qué es lo que sientes tú cuando, lo que yo te preguntaba, de lo que tú sientes en tu cuerpo? Es... No sé, es una cosa así como diciendo, algo así como que te gusta de que te explique las cosas el aparato, lo que pides, que te lo concede, vamos, te lo da. Una cosa que te quedas a gusto porque confías en él. Tienes que tener corazón y confiar en lo que estás haciendo. No hacerlo sino que te guste. Las cosas cuando se hacen hay que hacerlas porque te gusta, no por narices, sino porque te gusta, ¿no? Tienes gusto de hacerlas. La creencia, ¿no? Y eso, crees. Poner la eso. Mano así. Mi padre siempre la ponía así y yo la pongo siempre. Es costumbre de padre, ¿no? Una cosa que te se queda grabado. Cuando él lo ves, las cosas que él hace y tú las... Parece que si no las haces como él... Pues no estás cumpliendo con la herencia. Pues tú, a mí me apetecería sentir, al igual que me has enseñado lo de las varillas y hemos probado, ¿tú me podrías ayudar a sentir con esto? Vamos a ver. Cógelo a ver. Ahí tenemos suerte. Espera, ¿lo cojo bien? Cógelo así de la anilla. Ahí, así. Así, la anilla, así. Ahí. Vamos a ver, señor péndulo, vamos a buscar agua, por favor. ¿Me puede buscar agua? Con este caballero. Ahí va. Te da menos fuerza, pero sí te va. Vamos a ver. Señor Pedro, ¿me puede decir los metros de profundidad que está esta agua? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No ha ido mal, ¿no? No, ¿verdad? No, es que va más lento. Pierde. Pero algo, sí, algo hemos compartido, gracias. Hemos hecho un poco de, hemos hecho de iluminados aquí los dos. Hemos hecho un poco. Mira, pues vamos para allá y terminamos. Vamos a la mesa otra vez. ¿Pero está grabando? Esto, mira, es vamos a ver, hay que tener ilusión, corazón y ser buena persona para hacerlo. Esto la gente mala no lo ve. Porque si no, vamos, es mi parecer, cada uno piensa como piensa, yo soy así, yo no me gusta hacer el mal a nadie. Ilusión, corazón y ¿sabes? Y no, vamos, no me siento mal nunca porque estoy bien, estoy a gusto de como soy y me siento muy bien. Entonces, cuando voy a marcar, voy a gusto y pienso en lo que estoy haciendo y no me gusta engañar a nadie. Si marca, marca, y si no marca, pues no marca. Honradez ante todo. Aquí no hay. Y la ilusión mía es sacar agua y dejar contenta a toda la gente. Siento mucho al que no le salga, pero si me marca, tengo que decir que me marca. Claro. No puedo decirle que no me marca. Que luego, si por lo que sea no ha sido agua, lo siento mucho al que le haya marcado, pero es así, la vida es así. A veces sale la cosa un poquito mal, pues hay que aguantarse. Otra cosa, ¿sabes? Pero no es más. Y cada uno puede creer en lo que quiera. Somos todos libres y el que quiera que crea y el que no crea. Bueno, esto, no me gustas eso. ¿Sabes? Ilusión, sí, corazón, sí, y honradez. Y honradez. Eso.